4001, básica. Boleta sobrante, 159. Personas en la lista nominal, 257. Representaciones partidistas que votaron 0. Total de personas y representantes que votaron 257. PAN 57, PRI 21, PRD 3, Verde 9, PT 9, MC 14, Morena 116, PAN PRI PRD 8, PAN PRI 1, PAN PRD 0, PRI PRD 0, Verde PT Morena 9, Verde PT 0, Verde Morena 2, PT Morena 0. No registrados 0, votos nulos 7, total 256. Misma sección, elección de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México. La sección es 4001, casilla básica. Boleta sobrante 159, personas en la lista nominal que votaron 257, representaciones partidistas que votaron 0, total de personas y representantes que votaron 257. PAN 42, PRI 39, PRD 5, MC 15, Morena PT Verde 138, PAN PRI PRD 9, PAN PRI 1, PAN PRD 0, PRI PRD 0, no registrado 0, votos nulos 6, total 255. La sección 4001 básica en la elección de alcaldía. El total de boletas sobrantes es de 159, personas en la lista nominal que votaron 257, representaciones partidistas que votaron 0, el total de personas y representantes que votaron es de 257. PAN 42, PRI 15, PRD 6, Movimiento Ciudadano 18. Morena PT Verde 160, PAN PRI PRD 9, PAN PRI 0, PAN PRD 0, PRI PRD 0, candidatos no registrados 0, votos nulos 7, total 257. La sección que vamos a capturar es la 3902 con la casilla básica. Las boletas sobrantes, estamos en la elección de jefatura de gobierno. Las boletas sobrantes son 113. Personas de la lista nominal que votaron 326, representaciones partidistas que votaron 3. Total de personas y representantes que votaron 329. PAN 86, PRI 21, PRD 13, Verde 15, PT 10, MC 27, Morena 124, PAN PRI PRD 6, PAN PRI 0, PAN PRD 1, PRI PRD 0. Verde PT Morena 18, Verde PT 1, Verde Morena 1, PT Morena 1, no registrado 0, votos nulos 2, total 329. Repito, PAN 86, PRI 21, PRD 13, Verde 15, PT 10, MC 27. Morena 124, PAN PRI PRD 6, PAN PRI 0,
PAN PRD 1, PRI PRD 0, Verde PT Morena 18, Verde PT 1, Verde Morena 1, PT Morena 1, candidatos no registrados 0, votos nulos 2, y el total es de 329. 326. No, 326 son los votos que. Es la elección de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México. Igual, sección 3902, casilla básica. Las boletas sobrantes son 113, personas de la lista nominal que votaron 326, representaciones partidistas que votaron 3, total de personas y representantes que votaron 329. PAN 76, PRI 22, PRD 10, Movimiento Ciudadano 39, Morena PT Verde 168, PAN PRI PRD 5, PAN PRI 0, PAN PRD 1, PRI PRD 0, no registrado 0, votos nulos 8 y el total es de 329. Igual, la sección 3902, casilla básica, la elección de alcaldía. Boletas sobrantes, 114, personas de la lista nominal que votaron 326, representaciones partidistas que votaron 2, total de personas y representantes que votaron 328, PAN 71, PRI 24, PRD 9, Movimiento Ciudadano 26, Morena PT Verde 189, PAN PRI PRD 3, PAN PRI 0, PAN PRD 1, PRI PRD 0, candidatos no registrados 0, votos nulos 5, total 328. Va a ser la sección 4001, la casilla contigua 1. Boletas sobrantes, 146, personas de la lista nominal que votaron 269, representaciones partidistas que votaron 0, total de personas y representantes que votaron 269. PAN 71, PRI 18, PRD 6, Verde 6, PT 4, Movimiento Ciudadano 21, Morena 110, PAN PRI PRD 9, PAN PRI 2, PAN PRD 0, PRI PRD 0, Verde PT Morena 13, Verde PT 0, Verde Morena 1, PT Morena 1, no registrado 0, votos nulos 6, total 268. Sección 4001, casilla contigua 1, boletas sobrantes 146, personas en la lista nominal que votaron 269, representaciones 0, total de personas y representantes 269, PAN 74, PRI 12, PRD 7, Movimiento Ciudadano 19, Morena PT Verde 143, PAN PRI 7, PAN PRI 1, PAN PRD 0, PRI PRD 0, candidato no registrado 0, votos nulos 6, total 269. Sección 4001, casilla contigua 1, boleta sobrante 146, es la elección de diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, perdón.
Vamos a dictar nuevamente la alcaldía. La anterior se dictó la alcaldía en la de diputaciones y ahorita tenemos que hacer esa corrección. Entonces, voy a dictar nuevamente la de alcaldía, que es de la sección 4001, contigua 1. Boletas sobrantes, 146. Personas de la lista nominal que votaron, 269. Representaciones partidistas, 0. Total de personas y representantes que votaron, 269. PAN, 74. PRI, 12. PRD, 7. Movimiento Ciudadano, 19. Morena, PT, Verde, 143. PAN, PRI, PRD, 7. PAN, PRI, 1. PAN, PRD, 0. PRI, PRD, 0. Candidatos no registrados, 0. Votos nulos, 6. Total, 269. La sección 4001, contigua 1. Ok, estamos en la elección de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, sección 4001, contigua 1. Boletas sobrantes, 146. Personas de la lista nominal que votaron, 269. Representaciones partidistas, 0. Total de personas y representantes, 269. PAN, 70. PRI, 22. PRD, 7. Movimiento Ciudadano, 30. Morena, 124. PAN, PRI, PRD 8, PAN, PRI 1, PAN, PRD 0, PRI, PRD 0, no registrado 0, votos nulos 7, total 269. Si quieren, lo volvemos a revisar, que quedan los dos, para que no quede ninguna duda con los datos. Esta es la de factura del gobierno. No, factura de gobierno. Las boletas sobrantes, 146 personas de la lista nominal que votaron, 269 representaciones partidistas que votaron, 0. Total de personas sin representantes, 269. PAN 71, PRI 18, PRD 6, Verde 6, PT 4, MC 21, Morena 110, PAN PRI PRD 9, PAN PRI 2, PAN PRD 0, PRI PRD 0, Verde PT Morena 13, Verde PT 0, Verde Morena 1, PT Morena 1, no registrado 0, votos nulos 6, total 268. Pásame la para corroborar los datos. Boletas sobrantes, 146. Personas de la lista nominal que votaron, 269. Representaciones, 0. Total de personas y representaciones, 269. PAN, 70. PRI, 22. PRD, 7. Movimiento Ciudadano, 30. Morena, PT Verde, 124. PAN, PRI, PRD, 8. PAN, PRI, 1. PAN, PRD, 0. PRI, PRD, 0. No registrado, 0. Votos nulos 7, total 269. Y por último, la de alcaldía. Boletas sobrantes 146. Personas de la lista nominal que votaron 269. Representaciones partidistas 0. Total de personas y representantes 269. PAN 74. PRI 12. PRD 7, MC 19, Morena PT Verde 143, PAN PRI PRD 7, PAN PRI 1, PAN PRD 0, PRI PRD 0, no registrado 0, votos nulos 6, total 269. Ahora sí, la siguiente. Es la sección 3900,
Casilla básica. Ok. Boletas sobrantes, 96. Personas de la lista nominal que votaron, 198. Representaciones partidistas, 4. Total de personas y representantes, 202. PAN, 53. PRI, 18. PRD, 6. Verde, 8. PT, 3. MC, 12. Morena, 84. PAN, PRD, 5. PAN, PRI, 1. PAN, PRD, 0. PRI, PRD, 0. Verde, PT, Morena, 5. Verde, PT, 2. Verde, Morena, 0. PT, Morena, 0. No registrados, 0. Votos nulos, 5. Total, 202. Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, sección 3900, casilla básica. Boletas sobrantes, 96. Lista, personas de la lista nominal, 198. Representaciones partidistas que votaron, 4. Total de personas y representantes que votaron, 202. PAN, 43. PRI, 17. PRD, 8. Movimiento Ciudadano, 21. Morena, PT, Verde, 105. PAN, PRI, PRD, 4. PAN, PRI, 1. PAN, PRD, 0. PRI, PRD, 0. No registrado, 0. Votos nulos, 3. Total, 202. Elección de alcaldía de la sección 3900, casilla básica. Boletas sobrantes, 96. Personas de la lista nominal que votaron, 198. Representaciones partidistas, 4. Total de personas y representantes, 202. PAN, 44. PRI, 12. PRD, 6. Movimiento Ciudadano, 17. Morena, PT, Verde, 115. PAN, PRI, PRD, 4. PAN, PRI, 1. PAN, PRD, 0. PRI, PRD, 0. Candidatos no registrados, 0. Votos nulos, 3. Total, 202. ¿Te dan cuenta? Creo que en el apartado del lado derecho de la pantalla del 510 van haciendo la suma por candidatura. Bueno, por el mismo sistema ya va ponderando la suma de todas las posibles formas en las que la ciudadanía votó y ya va asentando el total de las tres candidaturas que tenemos en los tres, en las tres elecciones que estamos computando. ¿Vale? Ok. Lo dicto aquí como viene en el acta. Dice, estamos en la sección 3968, contigua 2. Las boletas sobrantes son 158. Las personas en la lista nominal que votaron es de 399. Representaciones partidistas que votaron es 0. Y aquí en el llenado del acta detecto una confusión porque en lugar de sumar el apartado de las personas de la lista nominal con las personas de representantes del partido, que debería de dar en total 399, aparece 557, que es exactamente la suma entre 399 y 158 boletas que sobraron. Por lo tanto, el total de personas y representantes que votaron es 399. Ahora sí vamos con la parte de los resultados de la votación. PAN 118, PRI 28, PRD 13, Verde 9, PT 7, MC 17, Morena 165, PAN PRI PRD 11, PAN PRI 1, PAN PRD 0, PRI PRD 0, Verde PT Morena 15, Verde PT 1. Verde, Morena 3, PT, Morena 3, no registrados 1, votos nulos 7 y el total es de 399. Estamos en la elección de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, misma sección que es la 3968, contigua 2. ¿Sí? Y boletas sobrantes, 158.
Personas de la lista nominal que votaron 399, representaciones partidistas que votaron 0, total de personas y representantes que votaron 399. PAN 107, PRI 31, PRD 19, Movimiento Ciudadano 27, Morena PT y Verde 193, PAN PRI PRD 10, PAN PRI 1, PAN PRD 0, PRI PRD 0, no registrados 1, votos nulos 10. El total es de 399. Estamos en la elección de alcaldía, sección 3968, contigua 2, boleta sobrante 158, personas de la lista nominal 399, representaciones partidistas 0, total de personas y representantes 399. PAN 113, PRI 26, PRD 14, MC 12, Morena PT Verde 218, PAN PRI PRD 10, PAN PRI 1, PAN PRD 0, PRI PRD 0, no registrado 0, votos nulos 5, el total es de 399. Y por ahorita esto. Seguiremos esperando a que lleguen más paquetes.